mucho, mi amor. Te quiero. ¿Decías? Te quiero. Sí, señores. Sí, señores, porque los asuntos técnicos, disculpen, que se pusieron muchas promos de relleno, relleno. Y nosotros aquí desesperados por salir al aire porque teníamos al director de la película, Luis Llosa, que espero le busquen audio a ese señor tan importante que dirigió la película La Fiesta del Chivo, de la obra de su primo Mario Vargas Llosa, entre otras muchas. Entre otras Tenemos muchas. A Dueños del Tiempo, los actores de esta película, que es la nueva aventura cinematográfica de este director y que nos presenta una vista de nuestra historia en una forma sumamente digerible y entretenida para todas las generaciones familiares. Tenemos a José Guillermo Cortines, actor y protagonista de la obra. Tenemos a Esteban García Godoy, el niño que aparece con los rizos, lo vamos a ver ahora. A Sofía Aguayo, que tiene hoy 17 años. Y a Lucía Venegas, de 16 años, protagonistas. Y tenemos a Luis Llosa. Buenas noches, Luis. Muy buenas noches. Ah, que no nos oye. Ahora es al revés. No lo escucha. Oye, Lucho. Pero se ve muy bonito, eso es lo importante. Luis, bienvenido a República Dominicana. Nos conoces muy bien. Sabes que aquí las cosas son a veces muy buenas y a veces regulares. ¿Nos escuchas? Yo lo estoy escuchando a él de lejos. Bueno, cuando él esté listo para hablarnos, pero vamos a, mientras lo preparan, ¿qué les parece a ustedes? Ahora sí. Buenas noches, Luis. Ahora te escucho, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenido a esta noche, María Cela. Felices de tenerlo, Luis. Conociendo ya su historia, que la voy a mencionar en este momento, el renombrado cineasta Luis Llosa Urquidi es conocido por sus éxitos en Hollywood como Sniper con Tom Berenger, El Especialista con Sylvester Stallone y Sharon Stone, Anaconda con Jennifer López y La Fiesta del Chivo, que ya la mencionaba anteriormente, donde también actuó Isabella Rossellini, una obra nuestra, aunque escrita por Mario Vargas Llosa, es sobre nuestra historia. Y queríamos que nos contara un poquito sobre esta película, Viajeros en el Tiempo. Dueños del Tiempo. O Dueños del Tiempo, perdón, exactamente. ¿Por qué se involucra en este proyecto? ¿Cómo lo hace? ¿Y qué significa para usted? ¿Qué es lo que le gustó de este proyecto? Bueno, pues mira, originalmente fue y sigue siendo un proyecto para hacer un museo interactivo, audiovisual, moderno sobre la historia dominicana. Es un tipo de museos que le llamamos Museos de la Imagen, que yo he hecho en Perú. Y entonces, estando tan familiarizado con el país, con la historia dominicana, me fascinaba la idea de poder contar la historia dominicana, no como los museos tradicionales, sino hacer un museo pues, interactivo, de realidad aumentada, con hologramas, con toda la serie de herramientas que se cuentan hoy día y, por supuesto, con inteligencia artificial. Ese fue el proyecto original que esperamos llevar a cabo pronto, pero de ahí surgió la idea de hacer, al mismo tiempo que se grababan todos esos videos, una historia con un viaje en el tiempo donde un grupo de personas, de niños que acompañan a este científico loco a ser testigos de momentos muy importantes, claves de la historia dominicana, pero no de una manera pasiva, sino viviendo aventuras, siendo parte de eso de una manera vivencial. Y así surgió Dueños del Tiempo. Tenemos además ya una segunda parte que espero estrenemos a fin de año o el próximo año. Ya está grabada. Fue la verdad, muy gratificante contar con muchos actores reconocidos de República Dominicana, pero también con los talentos jóvenes que están ahí presentes en el estudio y que yo creo que si el bichito ya aprendió, pues más de uno se va a dedicar a este oficio como me ha ocurrido en mucho de mi carrera, de lanzar gente nueva. Bueno, así como están ellos, pues se inició conmigo Sandra Bullock, se inició Jennifer López, por ejemplo. Ni más ni menos, porque una vez que empiezas en este oficio, es difícil dejarlo. Así es.
Vamos a conocer un poquito la historia, pero primero habíamos estado viendo las imágenes del tráiler. Yo quisiera que las escucháramos con sonido porque impactan muchísimo más. Vamos a verlas. He venido preparada. Voy a investigar tu secreto. ¿Un pirata? Pirata no. Corsario. Francis Drake. ¡Eso es una máquina del tiempo! Una máquina del tiempo que lo llevará a un emocionante viaje lleno de acción y aventuras a través de la historia. Hemos viajado más de 500 años. ¡Miren, chicos! ¡Miren, allá adelante! ¡Es Colón rumbo a descubrir América! ¡Tierra! ¡Tierra! Esperen aquí, no se muevan. ¡Adrián! ¿Qué haces? ¡Esta es la espada de Colón! ¡Va a valer una fortuna cuando regresemos! ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Ya basta de estar en silencio! ¡Recuperemos nuestras tierras! ¡Cuidado, feo! ¡No, no, no! ¡Ayuda, Rafaela! Of Francis Drake. Dueños del tiempo, un cautivante viaje al pasado para toda la familia. Quiero caer del cielo. Bueno, novedoso para nuestro país, y yo quisiera que los actores encabezados por el científico loco, que sería José Guillermo Cortines, el nieto del científico loco, sí, pero sí. Nieto, que también nos cuenten esta historia y cuán fieles han sido a la verdadera historia dominicana. Sí, bueno, obviamente utilizamos un poco de ficción para unir una cosa con otra, pero la historia está contada como la leemos en los libros. Y qué mejor momento que acabando de comenzar las clases para todos los muchachos de refrescar un poco esa historia, pero con entretenimiento. Nosotros pasamos por 10 lugares en la historia de nuestra República Dominicana y en la segunda parte pasamos por otros lugares más también. ¿Cuáles fueron esos? Ay, no, no, pero te voy a contar la película. Pero aquí tú estás viendo los taínos, obviamente. Tú viste ya que pasa el descubrimiento de América. ¿Pero dónde lo filmaron? Lo filmamos todo en Juan Dolio. Luis se quedó varado aquí en la pandemia. Y en sus caminatas por Hemingway, por ahí. En Hemingway, claro, exacto, con toda la familia, él Luis. Vio ahí había donde estaba el antiguo Hotel Capela, que está abandonado. Así es. Y él consiguió todo ese espacio donde estaba el hotel para filmar completamente. Él quiere decirnos algo, Luis. Sí, adelante, adelante. Bueno, pues es verdad lo que dice él en esas... Ya estábamos con la idea de la película, yo caminaba, me quedé solo a propósito, totalmente solo. Me cerraron el aeropuerto de Santo Domingo, el aeropuerto de Lima, y entonces me quedé varios meses solo, donde tenía bastante tiempo para ir preparando la película, dándole toques al guión. Y en las caminatas, cerca a Hemingway, había este hotel abandonado, el Capela, que eran 90.000 metros cuadrados, donde había selvas, playas, habían construcciones coloniales. Pues entonces hablé con la gente de Hemingway para basar la película y convertir esos 90.000 metros cuadrados en nuestro estudio. Ahí hicimos las oficinas, ahí grabamos absolutamente todo, igual que la segunda parte que se grabó el año siguiente. Qué interesante. Y nosotros tenemos que aprovechar el tiempo y hablar con los protagonistas, porque lo lamento, Memo. No, los chicos. Lamento, Memo, pero aquí están nuestras estrellas.
cuéntenos, por favor, su experiencia. ¿Qué les pareció participar? Porque una de las cosas de la que adolecemos en República Dominicana es de conocer nuestra historia, especialmente muchos de los jóvenes que quizás les pareció sorpresivo. Algunos de los datos, ¿a ustedes les sorprendió algo de lo que vieron ahí? Oh, esto pasó así. Y cuéntame la experiencia, ¿qué tal? No, fue una experiencia maravillosa. Para muchos de nosotros fue nuestra primera película o nuestra primera introducción al cine. Y además de aprender de cómo funcionaba el cine, cómo era todo detrás de las escenas, también aprendíamos de la historia dominicana. Exacto. Sí. Era la primera experia para ustedes. Hijo de Laura García Godoy, una gran actriz dominicana con experiencia. Ya, tú eres el prota. A ver, no así, no así. Bueno, como dice Sofía, fue maravilloso poder actuar ahí y entender cómo funciona todo detrás de las cámaras, en el set. Y bueno, nada que decir. Lucía, ¿tú crees que esta película va a hacer que muchos jóvenes quieran conocer más sobre nuestra historia? Sí, yo siento que sí, realmente, porque yo de verdad, haciendo esta película, aprendí muchísimo más que en los libros. Que todo lo que tú habías estudiado a lo largo de muchos años. Sí, realmente. O sea, que el objetivo de la película se logró inicialmente con ustedes y así va a pasar con el público en general. Y el 5 de septiembre estamos en todas las salas de cine. Es una invitación abierta para todos ustedes para que no dejen de ver Dueños del Tiempo con estos maravillosos actores que me acompañan. Y la próxima, la saga, Luis, se estrenaría entonces... O a fin de año o a principios del año que viene. Pero qué buena idea. Puedes seguir haciendo más sagas, Luis. Exacto, que nuestros niños necesitan que les eduquen sobre nuestra historia. Gracias, Luis, por haber aceptado la participación. Quiero decir, para terminar, que con lo que se ha logrado, gracias a la ley de cine, la profesionalización de los equipos, el adquirir equipos técnicos, mira, es fantástico que se haya puesto al país en el mapa. Y es un placer trabajar con los elencos que hay en República Dominicana, los técnicos. Es como familia para mí porque vengo haciéndolo desde hace un buen tiempo. Así es. Y muchísimas gracias por lo que has hecho por el cine dominicano también. Gracias a todos ustedes, a ustedes chicos y a ustedes. Cuídense. Buenas noches. Que pasen un feliz resto de la noche y nos vemos mañana. Si quieren, no nos vemos.